la sangre del martirio, salpicada a todos los vientos, graba en la historia de nuestra patria, con letras que irradian como relámpagos, a pesar de todos los cuartelazos y a pesar de todas las tiranías, esta sola palabra: libertad. Isidro Fabela. Licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México, con su permiso. Señor representante personal del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Señores titulares de los poderes legislativo y judicial. Ejército glorioso de México. La historia de nuestra patria es la historia de la construcción incesante de la libertad, de la democracia, del federalismo, de la paz y el progreso social. La historia de nuestro México es la historia de la lucha independentista, de la instauración de la República y el Estado de Derecho. Es la historia de las revoluciones sociales que han fraguado nuestras instituciones jurídicas y políticas, base de nuestra convivencia armónica como sociedad. Aquí, en la Plaza Nacional del Constitucionalismo, a 104 años del triunfo de la revolución sobre la usurpación, de la libertad sobre el autoritarismo, nos damos cita para confirmar que quien aprende de la historia entiende mejor el devenir y proyecta su ideario y su conducta en congruencia con los retos que le impone su tiempo. La tarde del 20 de noviembre de 1910, apoyado en el Plan de San Luis, Francisco Ignacio Madero encabezó el levantamiento armado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Un año después, el 6 de noviembre de 1911, Madero asumía la presidencia de la República y muy pronto su gobierno enfrentó la oposición de varios jefes revolucionarios que habían sido parte del movimiento. La crítica situación ameritaba que fueran convocadas las mejores tropas para acabar con la insurrección. Pero Madero, en su afán de preservar el orden constitucional, decidió encargar a Victoriano Huerta la tarea de sofocar la rebelión, posición desde la cual tramó la conspiración que terminó con el gobierno legítimamente constituido. Huerta envió un telegrama el 18 de febrero a todos los gobernadores de los estados, a los jefes políticos de los territorios federales y a los jefes de las zonas militares, informándoles que, autorizado por el Senado, había asumido el poder ejecutivo, estando presos el presidente Madero y su gabinete. El 22, por la noche, Madero y Pino Suárez fueron cobardemente asesinados. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, recibió el telegrama enviado por Victoriano Huerta, y al día siguiente, la 22ª legislatura del Estado aprobó el decreto 1421, desconociendo al gobierno usurpador y concediendo a Carranza facultades extraordinarias para armar un ejército para el sostenimiento del orden constitucional de la República. La libertad, como diría el internacionalista Isidro Fabela, es el alma de las democracias, la base de la justicia y fundamento más firme de las nacionalidades, la causa primaria de toda conquista política. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. 1914 fue un año de amenazas internas y externas para nuestro país, así como un año trágico para el mundo entero por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las divisiones entre caudillos hicieron de México una nación en extremo vulnerable, y fue justamente a la vista de tal debilidad que el presidente norteamericano Woodrow Wilson creyó propicio el momento para intervenir en la vida soberana de nuestra patria. En abril de ese año, resultado de tal pretensión, el gobierno de Wilson intentó persuadir a las fuerzas constitucionalistas encabezadas por Carranza de que la invasión estadounidense
sería un apoyo a la causa de la revolución e iría dirigida tan solo contra el gobierno de Huerta y no contra el pueblo de México. Hechos heroicos como los que protagonizaron entonces los cadetes de la Escuela Naval y de la población civil de Veracruz, del mismo modo que el firme rechazo de Venustiano Carranza a la oferta de un auxilio externo para deponer al usurpador, derrotaron una estrategia que, de haberse consumado, habría sido de gran perjuicio para la integridad de nuestro territorio, población y poder político. Esta firmeza en la defensa del derecho soberano y de los principios de la justicia dio frutos meses después, y justamente el 13 de agosto de 1914 se firmaron los tratados de Teoloyucan, que significaron la disolución del ejército que había apoyado al régimen de Huerta sobre la única base de la rendición incondicional. Los tratados se dividieron en dos partes. La primera, relativa a la ocupación de la ciudad por los constitucionalistas, y la segunda, que estipulaba la disolución y el modo en que el ejército federal abandonaría la capital. De esta manera, se logró hacer de la ocupación de la Ciudad de México una acción militar. El 15 de agosto, Obregón ocupa la capital, dando paso a que Venustiano Carranza hiciera la entrada triunfal 5 días después. Los tratados de Teoloyucan, desde el punto de vista político, determinaron la derrota de la usurpación. La consolidación de nuestra Constitución como la base jurídico-política del Estado mexicano, de la legalidad y de la democracia. Pero desde el punto de vista histórico-militar, significan la consolidación de un ejército heredero de los valores que lograron nuestra independencia, la reforma y la revolución constitucionalista. Significan el compromiso permanente de nuestras Fuerzas Armadas de ser garantes de la soberanía y salvaguarda de las instituciones. A ustedes, nuestro reconocimiento y gratitud. Señoras y señores, entender las reiteradas transformaciones de la vida política de México, de sus leyes e instituciones, solo es posible si se acepta que, independientemente del régimen político, la solidez de nuestra Constitución es el dique que impide el autoritarismo y cualquier forma de exceso de poder. El destino democrático de México quedó establecido por el móvil revolucionario de justicia social, así como por los preceptos constitucionales de conformación de una república representativa, democrática y federal, que definen la democracia como régimen político, pero también como forma de vida. Desde esa perspectiva, se puede asumir que, debido a la democracia, es que tenemos alternancia, y no que la alternancia genera por sí misma el arribo a la democracia. Es evidente que las condiciones actuales requieren nuevas reformas y acuerdos para una gobernabilidad que enfrenta una compleja composición de fuerzas en el Congreso de la Unión y a nivel de las entidades federativas. El gobernador Alfredo del Mazo, en franca actitud republicana, ha dado muestra de civilidad política y madurez democrática al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como en el ejercicio mismo de su responsabilidad, reconociendo que la democracia es la máxima fortaleza de la sociedad mexicana. Y al interior del Partido Revolucionario Institucional, que lo postuló y le permite obtener el triunfo electoral como gobernador constitucional del Estado de México, ha sido factor de unidad y reflexión propositiva, trabajando todos los días con decisiones firmes y resultados fuertes. Estos son tiempos que requerirán esfuerzos y nuevas formas de interlocución para adaptar la tarea de gobierno a un entorno distinto, evitar el camino fácil de la discusión y la confrontación estéril en todos los órdenes y niveles de gobierno y propiciar un nuevo modelo democrático para un país
como el nuestro, que está resuelto de origen a preservar su carácter plural, a profundizar en su democracia. Para decirlo en palabras de Favela, los revolucionarios empeñamos nuestra palabra ante la historia nacional y palabra de honor de no tornar a nuestros lares, sino cuando la República haya conquistado la pureza de sus instituciones. Por eso nos sentimos fuertes, porque nos sabemos honrados. Por eso vamos caminando hacia adelante con la frente limpia y serena. Muchas gracias.